Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por sumarse al lanzamiento de esta nueva edición del Monitor del Comercio y la Integración, elaborado por EINT, el sector de Integración y Comercio del BID, junto al apoyo del INTAL. Mi nombre es Ana Vasco, soy directora del INTAL. Para mí es un gran gusto poder darles la bienvenida en esta presentación de esta publicación que creemos que es una publicación insignia del sector, como muchos saben, que contribuye a analizar la evolución del comercio en América Latina y el Caribe en el último año y a tratar de entender cuáles son los factores determinantes de esta evolución. Así que creemos que este año, una vez más, se convierte en una publicación clave, en una publicación como una gran referencia para aquellas personas que están interesadas en temas de integración y comercio. Creemos que su valor también está vinculado a la gran cantidad de información confiable, actualizada y precisa que provee sobre esta temática, lo cual es algo fundamental a la hora de fortalecer el análisis y el diagnóstico de los temas de integración y también formular recomendaciones de política en base a ello. El monitor complementa otros estudios que realizamos desde el sector, como por ejemplo estimaciones de las tendencias comerciales, o el newsletter Conexa que realizamos de forma trimestral desde INTAL, o la revista de Integración y Comercio también que publicamos de manera anual. Y en el 2023, esta nueva edición se centraliza también en tratar de entender cuáles son las políticas necesarias para contribuir a incrementar la competitividad del sector agroalimentario en América Latina y el Caribe, de cara, por supuesto, a incrementar la producción y enfrentar uno de los flagelos más importantes que existen en la región, pero también a nivel global, que tiene que ver con la inseguridad alimentaria, siempre pensándolo desde una manera amigable y sustentable con el ambiente. Hoy, aproximadamente un 14% de la producción de agroalimentos en el mundo proviene de América Latina y aproximadamente el 25% de las exportaciones de los países de América Latina y el Caribe se concentran en estos sectores. Por eso creemos que existe una clara oportunidad de la región para incrementar su participación tanto en la producción como en el comercio de agroalimentos a nivel mundial. Y creemos que tiene un rol central el comercio en este sentido y en particular las negociaciones comerciales, tanto desde el punto de vista regional como multilateral o bilateral. Creemos que hay muchísimo por seguir trabajando e incrementar el acceso al mercado de bienes agroalimentarios. Por supuesto que sabemos que hay muchos desafíos, sabemos que a los desafíos más tradicionales que han afectado el comercio de bienes en los últimos años se suma también algunas tensiones geopolíticas, se suma también la desaceleración o ralentización del crecimiento económico y la continuidad de las políticas monetarias restrictivas. Pero creemos, como digo, que hay una clara oportunidad de incrementar el rol que tiene la región en la producción y la exportación de agroalimentos. Como creemos, la integración y comercio tienen mucho para ofrecer en esto, son un fin en sí mismo, pero también un bien, un medio para incrementar la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y contribuir también a disminuir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Así que los invitamos y las invitamos a quedarse en esta presentación, bajarse el monitor, donde seguramente van a encontrar muchísima información útil y actualizada, que seguramente les servirá para sus trabajos diarios, sea en su rol en el ámbito público, privado o académico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del Monitor. Mi nombre es Pablo García, yo soy el jefe de la Unidad de Integración Regional del Banco y vamos a hacer ahora la sesión formal de lanzamiento del Monitor. Me acompaña aquí a mi izquierda Pablo Giordano y también virtualmente Rosario Campos y Katia Misalchewski, que son los principales autores del Monitor de este año. La forma en la que lo vamos a hacer es primero a través de una presentación breve, donde Paolo nos va a contar los principales hallazgos del monitor y las principales tendencias que se ven allí. Y después vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a sumarse a esta sesión, a plantear sus preguntas en el chat. Y después lo vamos a canalizar tanto con Paolo como con Rosario y con Katia. Así que sin más, le dejo a Paolo para la presentación y después avanzamos con la parte de preguntas y respuestas. Gracias, Pablo.
Y se ve la presentación. Bueno, el título de la presentación del informe de ese año es ¿Qué sigue? Y eso hace referencia al punto central que hacemos en el informe, y es que después de un rebote comercial post pandemia que se agotó, la pregunta que nos hacemos es ¿qué sigue? Y en particular, dado que enfocamos el análisis sobre, como ya lo adelantó Ana, sobre el tema del sector agropecuario, el planteamiento que hacemos es que para seguir creciendo a través del comercio es necesario reforzar la competitividad ante nuevas demandas, particularmente nuevas demandas de seguridad alimentaria y de cambio climático, que veremos que plantean temas importantes para el comercio de la región. Entonces, el monitor, lo que sigue en esta publicación desde años, saben que es un informe anual sobre tendencia comercial en latinoamericana. En esta edición, el punto que hacemos es que el entorno comercial está creciendo crecientemente desafiante para para la región y, sin embargo, aparecen nuevas preocupaciones en la economía mundial para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, que son en realidad una oportunidad para América Latina. Entonces, estudiamos esta evolución de la coyuntura poniendo énfasis sobre algunos hechos estilizados que dibujan una fase de contracción de las exportaciones, ponemos el foco sobre la dinámica del comercio y la integración regional y hacemos, como lo dije, un análisis de la competitividad del sector agroalimentario y de los desafíos para las políticas públicas en esta área. Entonces, miramos rápidamente a algunos números. Aquí ustedes ven la tendencia del comercio mundial de bienes. Ven que a partir del tercer trimestre de 2022 empezó una fase de contracción que se está consolidando a lo largo del 2023, tanto en precio como o en valor, como en que resume, digamos, la evolución de precios y volúmenes. El comercio mundial se contrajo 5% en el primer semestre del 2023. La caída se debió más, en ese caso, a los países desarrollados que a los países en desarrollo, que también contrajeron su demanda, pero menos que los países desarrollados. Y detrás de eso están los factores que están afectando la economía mundial. Una desaceleración global relativamente importante, una persistencia de inflación y, por tanto, políticas monetarias restrictivas. En muchas economías del mundo. Un tema que es muy importante para América Latina es la evolución de China. China tuvo una expansión en el primer trimestre después de que se finalizaron las políticas de restricciones al COVID. Sin embargo, este rebote fue relativamente breve y ya a partir del segundo trimestre China entró en una fase de desaceleración muy importante a la cual se sumaron la crisis en Ucrania y nuevos conflictos que están surgiendo a lo largo del mundo. Como le decía, una de las contribuciones del informe es descomponer la evolución del comercio, tanto del mundo como de la región, en precios y volúmenes, y lo que vemos es que en América Latina hubo una contracción en el primer semestre del 2023, tanto en volumen como en precios. Lo que es interesante notar es que la contracción en volumen fue menor respecto a lo que ha sido el mismo fenómeno en el resto del mundo, mientras que la evolución de los precios afectó más a América Latina que al resto del mundo. Si miramos las exportaciones de bienes de América Latina por subregiones, vemos que todos los países grandes, México y Brasil, y las subregiones, están en la misma tendencia. Sin embargo, el promedio regional ha sido sostenido principalmente por México y por Brasil, que han tenido una desaceleración, sí, pero todavía un crecimiento. En cambio, muchísimas otras economías de la región ya entraron en una fase de contracción comercial por el lado de las exportaciones.
Si vemos la tendencia del valor de comercio mundial de servicios, la imagen es un poco diferente. El comercio de servicios a nivel mundial todavía sigue creciendo, mucho menos que el año pasado. Este año, en el primer trimestre, 1.3%. El año pasado estábamos en una fase de gran rebote de 14.4% a nivel mundial. Y en cambio, en América Latina, que tuvo un rebote mucho más fuerte del resto del mundo el año pasado, todavía se sostiene un crecimiento muy fuerte, 27.8% en el primer trimestre del año. Si miramos los sectores que explican esa expansión de los servicios, vemos que la gran contribución viene de los viajes, es decir, servicios tradicionales para la región, y los otros sectores contribuyeron mucho menos, pero un tema que creo que es muy importante destacar es que los otros servicios comerciales, que son principalmente los servicios profesionales, en realidad, en el primer trimestre del 2023, mantuvieron la misma tasa de expansión que tenían en el 2022. Claramente es un sector relativamente pequeño respecto a las exportaciones totales de servicios de la región, pero muy importante de destacar por esta dinámica diferente. Si vamos hacia las perspectivas hacia el futuro, como saben los que siguen esta publicación, tenemos dos indicadores. Uno es el LACLI, el índice líder del valor de las exportaciones de bienes de América Latina, que lo que estima es la probabilidad de que se mantenga la fase del ciclo actual en la cual estamos. Y como ven en el gráfico de la izquierda, no hay un punto de quiebre, no se registra un punto de quiebre desde final de 2021, cuando empezó esta tendencia a la contracción. Es decir, que el modelo lo que apunta es que en los próximos meses vamos a seguir estando en esta tendencia de contracción del valor de las exportaciones. En cambio, el LATNI, que es un modelo de nowcasting, es decir, que nos permite estimar la tasa de crecimiento de las exportaciones en los meses donde no tenemos lectura de los datos oficiales, julio, agosto, septiembre y octubre, lo que nos permite estimar el LATNI en la tasa de crecimiento, y lo que vemos que en julio y en agosto la tasa de crecimiento estuvo más de las exportaciones de América Latina en valor estuvo más o menos entre un 2 y un 1% negativo en esos 2 meses. Es decir, que la contracción se va aminorando, se va, digamos, vamos retornando hacia un sendero de expansión, pero todavía no estamos en un sendero de expansión y no lo vamos a estar, según lo confirma el LACLI, en los próximos meses, por lo menos hasta febrero de 2024, cuando el modelo nos da estimaciones que están en un intervalo de confianza razonables. Además de eso, obviamente, esas predicciones están sujetas a un alto grado de incertidumbre debido a la evolución del crecimiento global, a la evolución de la política monetaria, que sí, digamos, la última lectura de los datos de inflación, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, apuntarían a una suavización de esa política monetaria, pero las señales no han venido todavía de los bancos centrales. Queda, como le decía, ese gran interrogante sobre el nuevo régimen de crecimiento de China y obviamente todo lo que pueda desatar, toda la inestabilidad que pueda desatar el conflicto recién surgido en Medio Oriente. Entonces, ¿qué hay detrás de esas estimaciones? Hay un punto fundamental, que se vinieron agotando los drivers, los impulsores reales de las exportaciones de América Latina. Acá lo que presenta esta filmina son las variables que están correlacionadas con el crecimiento de las exportaciones de la región y están todos en una tendencia negativa. Primero, la demanda real de los países, de los principales socios comerciales. El gráfico de la izquierda, ustedes lo ven, la tasa de crecimiento, el promedio móvil trimestral de la tasa de variación del crecimiento del Producto Interno Bruto de todos los socios comerciales está en terreno negativo.
Y después, si miramos indicadores más microeconómicos, es decir, por ejemplo, las nuevas órdenes de exportación que componen lo que se conoce como el PMI, el Purchasing Manufacturing Indexes, manufacturero y global de algunos países, vemos que están todos con lecturas inferior al 50, que apunta a una contracción. Y si miramos toda una cantidad que sería la gráfica de la derecha abajo, todos los componentes del índice LAC, de nuestro modelo de Nowcasting, vemos que están todos digamos, en valores que apuntan o a una contracción o a un crecimiento solo moderado. Entonces, esa es la parte de coyuntura del informe a nivel general. Después hay un capítulo que hace un análisis mucho más profundo y detallado de la realidad al nivel de los bloques comerciales de América Latina y el Caribe. Obviamente, y ahí el punto central que vemos, y es lo que está marcado en rojo en la tabla que muestra la evolución de los flujos comerciales al interior de los bloques y de los bloques con el resto del mundo en 2022 y 2023, lo que marca el círculo rojo es un hecho fundamental, que la contracción comercial en el comercio intrarregional ha sido menor de la contracción de las exportaciones al resto del mundo, a los destinos extra-LAC. Entonces, digamos, una buena noticia que viene del comercio intrarregional. Obviamente, los socios extrarregionales determinan la variación global de las exportaciones de América Latina por su peso en el total. Recordemos que el comercio intrarregional pesa alrededor del 15% de las exportaciones de América Latina. Sin embargo, este coeficiente ha crecido en el último año de 14,6% al 15,2%, justamente por efecto de este mayor dinamismo de las exportaciones intra respecto a las extra. Si lo miramos a nivel de bloques subregionales, lo que llamamos el comercio intrazona o el comercio intrabloque, también hay mucha disparidad. En realidad, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, en la Comunidad Andina, el comercio intrarregional entró en contracción, y en cambio en el Mercosur ha sido el bloque responsable de este aumento de los flujos comerciales intrarregionales. Más allá de este estudio de los flujos comerciales que hacemos, también hacemos el seguimiento de un indicador sintético de integración económica que tiene cuatro componentes: un componente de integración comercial, un componente de integración productiva, un componente de integración física y un componente de integración institucional. Y hacemos el tracking de estos distintos componentes, resumido en ese indicador sintético, a nivel no solo de los bloques de América Latina, sino que lo comparamos con lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, lo que nos dice el indicador agregado es que entre el 21 y el 22, el 2021 y el 2022, el indicador creció en América Latina, creció aproximadamente un punto porcentual, lo que es una buena noticia. Eso prolonga un crecimiento que ya se había dado en el año pasado. Sin embargo, cuando lo comparamos con otras regiones del mundo, vemos que en Asia y en Europa este año la integración no ha recibido un impulso muy fuerte. De hecho, retrocede algo en Asia y en Europa, particularmente en Asia, por esa recomposición que se dio sobre todo en los componentes comerciales y productivos, en esa recomposición que se dio en las cadenas globales de valor. Y en cambio, la gran noticia de este año, que aumentó enormemente en Asia, y quizá podemos discutir más, perdón, en África, y quizá podemos discutir más en la sesión de Q&A de por qué se dio. Creo que trae lecciones para América Latina. Y en cambio, si miramos en América Latina, en la gráfica de la derecha, vemos que hay, digamos, situaciones muy diferentes según los bloques. En general, la integración comercial ha crecido en prácticamente todos los bloques, con mayor
o menor intensidad. La integración productiva, por ejemplo, se ha reducido en la Alianza del Pacífico y en Centroamérica y Dominica, y República Dominicana, pero ha aumentado en los otros bloques. Y el otro hecho para destacar es que la dimensión institucional realmente no ha avanzado mucho, porque lo que recoge el indicador es la firma de nuevos acuerdos, que sean tanto acuerdos comerciales como acuerdos de otra naturaleza, incluyendo, por ejemplo, acuerdos de doble tributación o otros acuerdos. Lo que quiere decir que no se retoman, o no entran, no son capturados en el índice, avances marginales en las agendas de integración, que sí los hubo. Y lo comentamos en el informe, y hubo avances en el área ambiental, en el área digital, en el trabajo en temas de género, en el trabajo de transporte, en la seguridad alimentaria y en la preparación de negociaciones extrarregionales, también, sobre todo, más que en negociaciones intrarregionales. Es decir, ha habido avances, pero todavía no se concretaron o no se cristalizaron en avances institucionalizados, que entren en el indicador. Después, como siempre hacemos en el último capítulo del informe, escogemos un tema, y este año lo que, tras la lectura que hicimos de la coyuntura global y el fin de este periodo de rebote de crecimiento post-pandemia y la emergencia en el debate global de nuevos temas que afectarán probablemente la demanda por exportaciones de América Latina, escogimos centrarnos en el tema agrícola. Lo que no quiere decir que no haya otras oportunidades comerciales para la región en este nuevo ambiente, que va a ser seguramente muy diferente de lo que vimos en los años pasados. Por ejemplo, los temas de energía limpia, los temas de metales para acompañar la transición energética, también van a ser indudablemente importantes para la región. Pero escogimos el tema agrícola por dos grandes razones. Uno, porque es un sector que ya es muy importante en las economías y la pauta exportadora de la región. Y segundo, porque a nivel global, tras el aumento de precios fenomenal que hubo durante 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, el tema de la seguridad alimentaria es un tema que preocupa mucho. Y hubo varias reuniones a nivel global, patrocinadas por las Naciones Unidas, para tratar ese tema. Y ese tema también tiene una injerencia directa con los temas de cambio climático, que obviamente están al centro de la agenda, y están al centro de la agenda global esta semana con la conferencia de la COP en Dubái. Y entonces, no voy a resumir todo el análisis, digamos, bastante detallado que se hace en el informe sobre cómo está cambiando la economía mundial, y de por qué la región puede ser parte de la solución a ciertos problemas globales. Como ya dije, América Latina es clave para la seguridad alimentaria mundial, ya lo anticipó Ana en la introducción a ese conversatorio. La región es una parte muy importante de la producción agroalimentaria mundial, representa una parte importante de las exportaciones agrícolas al mundo, es la principal exportadora neta de alimentos al mundo, es decir, que ninguna otra región contribuye tanto como América Latina a la seguridad alimentaria mundial por medio del comercio. Y también, digamos, sabemos por la literatura y por la opinión de los expertos que el comercio es esencial para la resiliencia de los sistemas alimentarios. El comercio aporta a lo que la literatura identifica como los cuatro grandes determinantes de la seguridad alimentaria, es decir, el acceso, la disponibilidad de comida, el acceso a la comida, la calidad de la comida que se consume y la estabilidad o la volatilidad, si lo queremos ver de otra manera, la reducción de la volatilidad del acceso a los alimentos.
Es decir, que el comercio de América Latina es fundamental para la seguridad alimentaria global, pero también el sector agroalimentario es fundamental para el crecimiento de la región. Sin embargo, y es el punto central que hacemos en el informe, es que para abastecer los mercados mundiales con alimentos, la región enfrenta tanto desafíos por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, creo que hay un dato central para apuntar, y es que gran parte del boom exportador de la región en los últimos 20 años en realidad se dio de la mano de la gran demanda de China y de otros países asiáticos que crecieron muy rápidamente y al crecer no solamente demandaron más alimentos, sino que cambiaron la composición de la demanda de los alimentos y entonces empezaron a demandar más bienes producidos por América Latina, y eso le dio a la región un impulso, tanto en términos reales como en términos de aumento de precios en esas últimas dos décadas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que este fenomenal patrón de expansión económica de estas economías en realidad está cambiando, se está desacelerando, y es muy probable, y es lo que nos dicen las estimaciones de modelos globales que han hecho tanto la FAO, la OCDE, las Naciones Unidas, y que hemos hecho inclusive nosotros en el banco con el IFPRI para entender cuáles van a ser las perspectivas de demanda en las próximas décadas. La demanda seguramente va a crecer, pero va a crecer menos rápidamente de lo que lo hizo en los últimos años. Sin embargo, lo que creemos que es la contribución principal del informe es mirar a esta, digamos, a la capacidad de la región de ofrecer y de ser competitiva en la oferta global de alimentos. Y ahí, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a pensar y que sabemos por lo que ha sido realidad en las últimas décadas, es que la competitividad de la región está cambiando. Después de unos aumentos fenomenales de productividad y de competitividad en los años 90 y a principios de los años 2000, en el periodo 2012-2021, que es el que estudiamos con mayor detalle en el informe, en realidad la competitividad de la región en su conjunto se ha reducido. Está aumentando en países como Brasil y México, y es lo que ven en la parte izquierda de la filmina que tengo en la pantalla, sobre todo en Brasil, y lo que ven es que en el caso de Brasil, gran parte de esa competitividad se ha ganado en el mercado de China. En el caso de México, gran parte de la competitividad se ha ganado en el mercado de Estados Unidos, gracias inclusive a la consolidación del TLC con Estados Unidos. En algunas otras economías, como Ecuador o Paraguay, también ha crecido la competitividad, y es lo que muestra el rombito gris, pero en la mayoría de los países de la región, en realidad se ha perdido competitividad. Los países han perdido competitividad. ¿Y cómo muestra tanto la barra de la derecha como las barras de Argentina, Chile y Costa Rica? Lo que es importante también es la zona morada, es decir, la competitividad, la pérdida de competitividad en el mercado intrarregional. ¿Y eso por qué es muy importante? Eso es fundamental porque cabe recordar que los países de América Latina importan el 40% de su consumo o de sus importaciones alimentarias. Estados Unidos o la Unión Europea, que están proveyendo o se están siendo cada día más competitivos en abastecer la demanda intrarregional de alimentos de América Latina. Y entonces, digamos, concluyo esa presentación muy rápida del informe con cuatro grandes mensajes. El primero es que las tasas fenomenales de expansión comercial que vimos en los últimos años
no se van a repetir en los próximos años, concluyó el rebote comercial post-pandemia y empezaron a comprar protagonismos nuevas tendencias en los mercados mundiales que van a complicar la capacidad de la región para crecer a través del comercio. Monitores anteriores, sin embargo, vemos que esto va a ser cada día más cierto en los próximos años. Segundo, en un nuevo mundo donde crecen los conflictos geopolíticos y donde los objetivos de políticas y de seguridad nacional y de otros objetivos de políticas empiezan a ser a dominar los objetivos relacionados con la apertura de los mercados, hacen que en realidad muchos países, en particular economías avanzadas, están volviendo a poner en auge políticas industriales, políticas de subsidio con la cual la región tiene pocos recursos y poca capacidad. Y finalmente, una tercera gran tendencia es la incorporación en la política comercial. General para el planeta. Entonces, como lo dije, entre los sectores con potencial sobresalen los alimentos, pero esta necesidad de expandir, por un lado, la producción para contribuir a la seguridad alimentaria global y, por el otro lado, producir de manera cada día más sustentable, plantea a los tomadores de decisiones un trade-off, una disyuntiva, y en el informe tenemos una discusión, creemos, bastante rica de cómo en realidad la América Latina puede superar este trade-off, y la clave van a ser en inversiones en tecnología. Y entonces estudiamos más en el detalle, justamente para enfocar esa agenda de políticas, los factores que impulsaron la expansión internacional del sector en la región. Como ya dije, encontramos que estos factores, tanto los factores relacionados con lo que llamamos la agenda de la finca para adentro, es decir, los factores relacionados con el crecimiento de la productividad, como los factores que están relacionados con la finca para afuera, es decir, todo lo que hace a la competitividad internacional del sector, se están diluyendo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una demanda que se va a desacelerar, particularmente en China, y por el lado de la oferta, una productividad que se está desacelerando, una proliferación de nuevas barreras de acceso a los mercados, tanto públicas como privadas, que hacen que en algunos casos podamos estar en desventaja respecto a otros competidores, altos costos de las operaciones de comercio exterior que tiene que ver con la infraestructura, las logísticas, los estándares, la calidad, que hacen que en realidad la competitividad de la mayoría de las economías de la región se haya deteriorado en los últimos años. Y entonces creemos que tenemos un ambiente desafiante, grandes oportunidades y una agenda muy clara, y una agenda que claramente convoca tanto a las agendas internas como a la agenda de inserción internacional de los países de la región. Así que hasta acá dejo esta revisión muy rápida del informe. El informe está disponible en línea, ahí está la dirección para descargarlo, o pueden fotografar con cualquier celular el QR code para bajar la publicación. Y también ponemos a disposición de los que estén interesados los datos que están en el informe y mucho más, que están en la plataforma Integra, que es la plataforma del BID sobre datos de comercio e integración, y que está disponible en integra.iadb.org, y que también puedes acceder con este otro QR code
que está a la derecha de la pantalla. Así que muchas gracias y bueno, abrimos la discusión, Pablo. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Muy interesante la presentación. Como decía Pablo, como decíamos al principio, la idea fue tener una presentación resumida para dejarnos un espacio para las preguntas y respuestas. El canal de preguntas está abierto, así que por favor escríbanos y vamos a ir revisando cada una de las preguntas que nos hacen y las hacemos pasar se las pasamos a Paolo, Rosario y Katia. La verdad que cuando uno ve la presentación, queda claro que el escenario es desafiante. La región está entrando en un proceso de desaceleración del comercio, en particular en lo que tiene que ver con el comercio de bienes, pero mirando el vaso un poquitito lleno, al menos en la parte de servicios, uno que ve que el comportamiento es distinto, o sea que si bien se ha desacelerado un poco, hubo un crecimiento del 27% respecto al trimestre anterior, con lo cual uno diría que hay cierto comportamiento diferencial entre los bienes y los servicios. Y ahí, Rosario, quería consultarte cómo ves eso, ¿no? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿A qué factores principalmente ustedes lo atribuyen? Gracias, Pablo. Estaba ahí muy claro la presentación de Pablo en el gráfico que vimos del comercio de servicios, que en 2023 la desaceleración del mundo fue mayor que la que pasó en América Latina. Si bien el patrón de América Latina sigue al global, vemos que el turismo fue un gran impulsor de los servicios, de las exportaciones de servicios, por la recuperación del turismo y de los viajes, y también los servicios intensivos en conocimiento. Lo que ocurrió diferente entre América Latina y a nivel global fue la evolución del transporte. En el primer trimestre ya a nivel global se empieza a ver una caída y la región todavía se desacelera, pero no cae. Eso tiene que ver todo esto en el marco de, si ustedes recuerdan, en el informe pasado veíamos los problemas en las cadenas de suministro, la suba de los precios de los fletes, todo eso se fue normalizando. Y en América Latina hay un pequeño repunte todavía en el primer trimestre que no se ve a nivel global. De todos modos, para el resto del año se espera una desaceleración debido a lo que se ve claramente en el informe acerca del comercio de bienes que ya está en caída. Y además algo relevante es que todavía el comercio de servicios es una fracción menor de las exportaciones de América Latina en torno a una relación de 10 a 1, por lo tanto es importante seguir tanto los bienes como los servicios. Gracias, súper, súper interesante. Y siendo un poco a los temas de integración, que es como presentaba Paolo, este es un indicador que ya venimos presentando en los últimos monitor. Ahí suena interesante porque en general uno lo que suele ver es que estos indicadores se mueven relativamente poco de año a año, porque ve cuestiones más estructurales, pero este año. Además del aumento del 1% en América Latina, lo que se ve es un aumento, si se quiere, desproporcionado en África, ¿no? Más del 4%. ¿Qué podemos aprender de eso, Katia? ¿Por qué se dio eso? ¿Qué lecciones sacamos de ahí? Bueno, gracias Pablo. Bueno, recordemos que este indicador, que ya lo venimos haciendo hace un par de años para el monitor, mide cuatro dimensiones, como mencionó Pablo. Está la comercial y la productiva, y también está la institucional y la física. Entonces, este gran crecimiento que hubo del indicador para África responde a un fenómeno específico, que es la puesta en vigor del acuerdo comercial entre los países africanos, ¿no? El área continental africana de libre comercio. Este área que se puso en vigor a partir del año 2019 ha avanzado en la ratificación de la gran parte de los países y actualmente tienen 47 de los 53 países firmantes que han ratificado el acuerdo. Y eso se refleja al indicador porque, tal como mencionó Paolo, este indicador lo que mide es la puesta en vigor de los acuerdos. Y esto es donde América Latina está mucho más rezagada. Justamente es la dimensión donde la región no tuvo ningún avance. ¿Por qué? Porque no se han puesto en vigor nuevos acuerdos intrarregionales. Y es quizás ahí donde América Latina tiene, digamos, la mayor brecha, porque el avance en el indicador de integración agregado, digamos, para América Latina responde exclusivamente a dos dimensiones.
a la comercial y a la productiva. Digamos que uno no debe desmerecer, pero lo que vemos es que en el ámbito institucional la región está muy rezagada con respecto al resto, porque inclusive si uno mide el indicador en términos absolutos, o sea, no solamente la variación, sino también en cuánto está el valor del indicador, este está en 0,32. Recordemos que el indicador está normalizado siempre entre 0 y 1. Entonces, estamos en 0,32 y con las regiones que comparamos es el más bajo. Para el caso de África, con esta ratificación del acuerdo, está en 0,57, Asia quedó en 0,41 y bueno, tenemos a la Unión Europea, en realidad el conjunto de países europeos, no solamente la Unión Europea, sino el resto también, que está en 0,97 por la gran cobertura de acuerdos, no solo comerciales, sino que además esta dimensión mide los acuerdos de doble tributación y también los acuerdos de inversión. Entonces vemos no solo que América Latina no ha avanzado, sino también que en esta dimensión tiene los niveles más bajos en comparación con otras regiones, mientras que, por ejemplo, en África se ve este avance, como vos decís, sobredimensionado por la puesta en vigor de este acuerdo comercial regional. Una manera interesante de ver eso, si querés, es que la integración comercial y productiva están avanzando, pero no avanzan la física y la institucional. Es decir, el sector privado está avanzando, está empujando la frontera, está comerciando más, se está teniendo más comercio de insumos productivos, que es lo que está detrás, por ejemplo, del componente productivo. Los gobiernos no están siguiendo, digamos, no están dando los marcos regulatorios y los marcos institucionales o las inversiones, por ejemplo, en el caso de infraestructura, que se necesitarían para darle aún más cabida a ese impulso del sector privado. Es una manera de leer la lectura de los indicadores este año. Interesante, buenísimo. Déjeme pasar al tema agrícola, que es donde están viniendo la gran mayoría de las preguntas del público. Despertó mucho, mucho interés. Entonces, por ahí empezando por una cuestión más general, ¿no? En el capítulo del sector agrícola, ahí hay un análisis muy detallado de la importancia, la evolución, las perspectivas y demás. Ahí, Rosario, a tu juicio, ¿cuáles son los principales desafíos que estás viendo en el sector agrícola, en particular en la actual coyuntura, ¿no? Como se señala en el informe, esta idea de que creemos que hay una oportunidad para la región, dada los temas de seguridad agrícola que hay y la competitividad que puede llegar a tener la región, pero ese comportamiento no ha sido del todo favorable en los últimos años. ¿Cómo estás viendo eso? Me parece que está muy bien cómo lo presentó Paola, está en el informe detallado del capítulo 4 sobre el rol de la región, y también Ana mencionaba al principio el rol fundamental tanto en la seguridad alimentaria como en los equilibrios ambientales. La región es la principal exportadora neta, principalmente por Brasil y Argentina, de alimentos del mundo, y también contribuye con todos los servicios ecosistémicos por su riqueza de biodiversidad, de bosques y de agua. Entonces, el foco está a nivel global en la seguridad alimentaria y en el cambio climático, y América Latina tiene un rol muy importante que jugar. Ahora, hay desafíos que están derivados de lo que mencionaba Paolo acerca de esta desaceleración que vemos en la demanda. O sea, América Latina pasó en los años 2000 a exportar en torno a 15% de sus expo. Fueron de alimentos, eso pasó a ser un cuarto de las expo en el 2022. Entonces, todo ese aumento que hubo fue de una vez y fue muy impulsado por la incorporación de China en los mercados mundiales, las mejoras en los ingresos, de las dietas, de la mayor participación de las proteínas. Eso hacia adelante vemos que no va a continuar a este mismo ritmo, sino que va a haber una desaceleración. Y después, desde el punto de vista de la oferta, todo eso fue acompañado por América Latina con saltos en la productividad y en la producción. Todo de la mano de la Revolución Verde y la I+D agropecuaria, que tuvo su maduración y permitió responder a esa demanda tan creciente de China, que impulsó precios y cantidades en el comercio exterior. En la próxima década, las proyecciones muestran que la productividad y la producción no van a crecer tanto, o sea, no a un ritmo tan alto, sino que va a haber una desaceleración. Entonces, esto impone desafíos para tanto los equilibrios y la oferta y la demanda.
También nosotros en el informe explicamos muy detalladamente cómo el sector agropecuario difiere de otro tipo de exportaciones, qué tipo de barreras tiene. En términos de barreras arancelarias, sabemos que el sector tiene aranceles más altos y también tiene barreras no arancelarias más altas, todo por justificado en temas de salud de las personas, de los temas de sanidad animal y los vegetales, pero eso puede convertirse también en proteccionismo encubierto. Entonces, lo que siempre es importante es que todas las restricciones comerciales estén basadas en evidencia científica. A estas barreras más tradicionales del comercio que afectan al sector, se suma esta nueva oleada de restricciones que pueden venir de la mano de las preocupaciones que son válidas acerca de la sostenibilidad ambiental, y ahí la Unión Europea, principalmente a través del Pacto Verde, lo que está comentando es algunas, por ejemplo, las medidas de productos libres de deforestación, o los ajustes de carbono frontera, o las medidas de cláusulas de espejo. Todo esto es como una nueva serie de restricciones vinculadas al ambiente, y ahí, bueno, hay como dos cuestiones. Una es, América Latina tiene mucho para mostrar de lo que hace bien, ¿no? De su aporte a los equilibrios ambientales y de cómo tener en la región varios países, por ejemplo, en la siembra directa, en la ganadería sostenible, en analizar bien cómo es todo el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, que no solo hay emisión, sino también secuestro, y hay un balance que es lo que es relevante medir. Y esto es como un activo que la región puede mostrar. Y por otro lado, también señalar que estos dos temas de seguridad alimentaria y equilibrios ambientales generan trade-offs. Entonces, no, son todas las dimensiones que hay que tener en cuenta cuando se analiza el tema. Si uno busca contribuir más a una mayor producción, hacerlo de modo sostenible, requiere seguramente ajustes y transiciones que no son fáciles, no son iguales para todos los países, y requieren gradualismo y transiciones, justamente, y financiamiento, que también es importante, porque el sector privado, que son en general los productores agrícolas, no siempre están en condiciones de afrontar cambios exigidos en los mercados. Requieren acompañamiento, asistencia técnica y financiamiento. Y un tema muy relevante vinculado a esto son todos los subsidios en el sector agrícola a nivel global y en los países desarrollados, que se está dando una discusión acerca de cómo estos subsidios deben ser reasignados, porque no siempre están digamos, dirigidos a una política ambiental positiva, sino que pueden ser contaminantes. Entonces, la discusión global está en torno a eso, y los países de la región tienen menos subsidios, digamos, el aporte, tanto la OCDE como el AgriMonitor del BID miden qué porcentaje del ingreso del productor es subsidio en distintos países avanzados de la región, y se ve que los países de la región, en general los de Sudamérica, tienen un aporte más bajo. Incluso Argentina tiene medidas negativas por restricciones a las exportaciones y derechos de exportación. Entonces, toda esa discusión en torno a los subsidios es importante, porque los subsidios pueden distorsionar la competencia y están vinculados también a los temas ambientales. Así que los desafíos son principalmente aranceles y barreras no arancelarias, los nuevos temas ambientales y todos los subsidios agrícolas. Esos son los temas principales de la discusión en torno a la inserción internacional del sector en el mundo. Gracias, Rosario. Voy a tratar de condensar algunas de las varias preguntas que hay sobre el tema de las exportaciones agrícolas. Ahí, Katia, uno de los del foco de los focos del último capítulo del Monitor está en el tema de la competitividad de las exportaciones agroalimentarias, ¿no? Ahí un poco creo que sería bueno si nos contás cuáles son los factores que hay detrás del desempeño de la competitividad, y en particular algunas preguntas que están relacionadas con cuáles ves que son los verticales de negocio que tienen más oportunidades de negocio en función de la competitividad que tienen las exportaciones en la región, y también algunas preguntas sobre qué tipo de medidas a nivel micro y macro se podrían implementar en la región para impulsar estos verticales. Bien, bueno, el trabajo que hicimos en el capítulo aumento en realidad estuvo muy concentrado en pocos países. Nosotros medimos la competitividad agroalimentaria para 10
17 países de los 17 analizados tuvieron pérdida de competitividad. Y de esos, de los que tuvieron pérdida de competitividad, la mayor pérdida de competitividad además se dio en el mercado intrarregional. Entonces, ¿hubo ganancia? Sí, pero solo a nivel agregado, concentrado en Brasil, un poco México, y también en términos de destinos, que eso también miramos, fue en China y en Estados Unidos, y en pocos productos. Para el caso de China, tanto para el caso de China como Estados Unidos, fueron oleaginosas y carnes. Entonces, cuando uno ve la pérdida de competitividad que estuvo mucho más generalizada para todos los restantes países de América Latina, y que además la pérdida se da en el propio mercado intrarregional, es donde surgen estas preguntas de, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y está un poco también vinculado con lo que vimos del indicador, ¿no? Porque lo que vemos es que hay una coincidencia entre esta pérdida de competitividad que se refleja en una pérdida de cuota de mercado de los países de América Latina en la propia región, principalmente en bienes agroalimentarios más elaborados, que es donde está el mayor núcleo del comercio intrarregional, y además que esa pérdida de cuota de mercado se dio frente a dos grandes economías, una Estados Unidos y la otra la Unión Europea. Y como dije, este periodo coincide también con la puesta en vigor de los acuerdos comerciales de los países de la región con estas grandes economías. Entonces, no es que le echamos la culpa directamente a esto, pero se puede, digamos, para futuras investigaciones, tratar de profundizar sobre las razones que explican de por qué nuestros países están perdiendo mercado en el propio mercado intrarregional, en el sector agroalimentario, y esto es bastante generalizado. Como les digo, 14 de las 17 economías perdieron cuota de mercado en este periodo que analizamos, que es entre 2012 y 2021. Algunos de los países que mayores pérdidas tuvieron, como vieron ahí en el gráfico que mostró Paolo, fueron Argentina, Costa Rica, Chile, ¿sí? Y algunos de los productos también donde más se concentró esa pérdida fueron, por ejemplo, los cereales, para el caso de Argentina. También está el caso de muchas hortalizas y elaborados de hortalizas o elaborados de carnes, también los lácteos. Entonces, son productos que, en los cuales la región tiene una ventaja comparativa, donde el comercio intrarregional es relevante. Sin embargo, lo que estamos mostrando es que en este contexto desafiante, América Latina no estado, digamos, al ritmo para mantener su cuota de mercado y que la ha perdido frente a estos dos grandes competidores que son Estados Unidos y la Unión Europea. Genial. Y siendo un poco más adelante con el argumento, o sea, con el tema este agrícola, está claro el comportamiento, ¿no? El tema de primero está clara la necesidad, los desafíos generales que planteaba Rosario, el comportamiento de la competitividad en la región. Ahora la cuestión es qué hacemos, ¿no? ¿Qué tipo de políticas podemos implementar en la región para poder avanzar y poder aprovechar esta oportunidad que pareciera que se le abre a la región ahí? ¿Cómo lo estás viendo, Paolo? Y en particular, hay una pregunta sobre cómo el acuerdo Unión Europea-Mercosur puede llegar a aportar en este sentido también. Mira, un poco después de haber estudiado con Katia y Rosario este argumento en los últimos 6 meses, llegamos a una, desde el punto de vista de la política, o sea, después de haber mirado los números, mirado los regímenes de acceso de los países de América Latina, llegamos a una conclusión general que la región tiene un gran desafío de impulsar la productividad y la competitividad mirándola como dos caras de la misma moneda, como dos partes de una misma agenda. Y eso lo que tenemos ganas acá nos recuerda un poco los años 90. Durante los años 90, en un ambiente de proteccionismo, digamos, de altas barreras comerciales, el sector agrícola, para el sector agrícola, los temas de acceso a mercado, los temas de política comercial eran temas centrales. Después vino la ronda de Uruguay, vino cierta liberalización, vinieron los bilaterales y, digamos, la agenda se fue un poco por otro lado. Hoy nos parece que volvemos a un mundo que, desde el punto de vista del comercio, se está volviendo a complicar por lo que decía, por todos los temas que, por ejemplo, decía muy bien Rosario. Y entonces, hoy de nuevo hay que mirar productividad y competitividad como dos caras de la misma moneda. Ese es el punto general. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por un lado, América Latina claramente tiene que aumentar los excedentes de exportación. Si queremos ser el supermercado del mundo, como por ejemplo alguien había planteado en una de las preguntas de la chat,
claramente tenemos que producir más y exportar más. Para producir más y exportar más, respetando los vínculos ambientales, claramente es necesaria inversión en tecnología y se necesita una nueva revolución verde sustentable. Entonces, ese es el primer punto. Donde las agendas internas y las agendas externas tienen que caminar de la mano. Después, en el frente externo, claramente, y Rosario ya aludió a algunos de ellos. Uno, hay una agenda, lo que los americanos acá llaman el unfinished business. Es decir, hay una agenda pendiente de acceso a mercado que no se ha resuelto. Los aranceles en agricultura siguen siendo altos. Los subsidios no solamente siguen siendo altos, la región tiene menos capacidad de financiar los subsidios, por ejemplo, que ponen en campo los países de la OCDE, a pesar de que la región lo hace, también tiene que hacer sus tareas, porque lo hace con instrumentos que a veces son distorsivos de los mercados, por no tener recursos, entonces lo hace con instrumentos que son distorsivos de los mercados, y entonces una nueva agenda que viene de la mano de esa nueva tendencia que los varios ministros de países en desarrollo estuvieron levantando la voz contra medidas unilaterales de la Unión Europea sobre el Carbon Border Adjustment, la directiva de deforestación, es decir, nuevas medidas implementadas de manera unilateral por la Unión Europea que le suponen por lo menos costos adicionales a los países de América Latina que, aunque estén en medida de cumplir con ese nuevo régimen de acceso, tienen que trazar la producción y certificar la compliance con esas reglas. Pero también hay muchos nuevos estándares que vienen de la mano del sector privado. Al fin y al cabo, el comercio es relativamente concentrado, son pocos los jugadores en el comercio internacional de alimentos. Entonces, si nosotros no le podemos vender a los grandes compradores internacionales, no le vamos a vender a nada. Y muchos de esos grandes compradores internacionales están imponiendo estándares que van más allá de los estándares públicos. Estándares que tienen que ver con responsabilidad social, responsabilidad ambiental, temas valoriales cada día más, ¿no? Los consumidores son cada día más sofisticados, piden que la comida venga con ciertos atributos, entonces hay que responder a esos estándares. Ahí, esos son todos nuevos temas, nuevas barreras regulatorias que los países de la región necesitan recursos y capacitación, o sea, recursos financieros y recursos humanos para poderlos atender. Y último, y que nos parece acá muy relevante en el banco, es el tema de la cooperación regional. Como lo dijo Katia, digamos, abundando en los datos, hay un problema de competitividad al interior de los mercados y también hay grandes oportunidades de armonización regulatoria. Por ejemplo, aquí en el sector estamos por publicar un estudio de nuestro colega Juan Blight, que por ejemplo está mirando cuál es la distancia regulatoria entre los distintos regímenes de distintos países de la región y vemos que es una distancia regulatoria relativamente importante. Entonces, cerrar esa brecha ayudaría, por ejemplo, a hacer fluir el comercio mucho más. También hay que decir, los sectores agrícolas de América Latina también siguen siendo relativamente más protegidos que otros sectores. Entonces, hay políticas, digamos, no voy a entrar en detalles muy técnicos, pero también hay una agenda de liberalización al interior de la región, más allá de los temas más soft como estándares. Obviamente hay una agenda que va más allá del comercio, que tiene que ver con la conectividad física, la conectividad logística, la conectividad inclusive digital, cada día más importante para las relaciones comerciales. Es decir que hay, para resumir, hay un gran desafío que es ver productividad y competitividad como dos caras de la misma moneda. Hay una vieja agenda frente al resto del mundo,
Hay unas nuevas agendas emergentes y hay una agenda muy importante a nivel intrarregional. ¿Y algún comentario sobre Mercosur Unión Europea? Gracias. Obviamente eso es parte de una vieja agenda, diría, porque el acuerdo hace más de 24 años que se está negociando y cada vez parece que estamos llegando al final, pero el endgame se sigue postergando. Y eso es lo que ha pasado en esta semana. Lo que ha pasado en esta semana, ¿qué es lo que hemos visto? Han intervenido como dos grandes temas. Uno, un tema técnico, digamos una discusión que se dio en los últimos 6 meses sobre las garantías que podía dar el Mercosur sobre el respeto de sus nuevos temas ambientales. Entonces hubo una propuesta de firmar un acuerdo paralelo para aclarar esos temas. Pero entonces eso yo creo que el acuerdo con la Unión Europea muestra el área del tiempo, ¿no? Muestra lo que está pasando a nivel más general y que documentamos en el informe, es decir, que los temas ambientales van a ser cada día más importantes. Pero también hay un tema político, claramente, y las declaraciones del presidente de Francia, que al fin y al cabo ha venido atando la probabilidad de que se cierre el acuerdo hasta fin de año, cuando había, digamos, condiciones para cerrarlo, es claramente una indicación que todos esos temas de comercio alimentario, porque al fin y al cabo el acuerdo Unión Europea-Mercosur es un acuerdo fundamentalmente sobre el comercio de productos agroalimentarios, no solamente, pero visto de América Latina claramente lo es. Entonces son temas que despiertan mucha atención a nivel político y entonces es importante avanzar. Yo creo que América Latina avanzó lo más que se podía para dar garantías en lo técnico y ahora obviamente la discusión es una discusión que está en otro nivel, no es una discusión económica, es más una discusión política y ahí a veces, digamos, las ventanas se abren y se cierran y entonces esa ventana parece haberse cerrado y entonces ahora la gran pregunta es cuándo se va a abrir la próxima ventana política. Especialmente con el cambio que hay en la Unión Europea, ¿no? Cambio que hay en el Mercosur, hay un cambio de gobierno ahora en Argentina, en la Unión Europea entra en elecciones a partir del primer semestre del año, la nueva comisión recién va a asumir en el segundo semestre del año, hasta que, digamos, se realinen los objetivos, la persona. También es un tema importante el tema personal. A veces esas negociaciones se cierran cuando se construyen relaciones de confianza de un lado y del otro de la mesa de negociación. Entonces, el hecho de que vayan a cambiar las personas también va a necesitar, digamos, un trabajo de recomposición de los equipos y de... Entonces va a ser un trabajo, yo creo, de algo de tiempo. Bien, bueno. Buenísimo. Ahora, hay muchas preguntas sobre el tema agrícola que creo que abarcamos buena parte de ellas, pero también hay muchas sobre el resto, o sea, sobre cómo está evolucionando el comercio en general en la región y en particular sobre las subregiones y demás y el comportamiento diferencial que se observa en los números entre Brasil y México. Ahí no sé si Katia o Pablo quieren tomar esa pregunta. Yo se la dejaría a Katia porque aprovecho para mencionar que realmente las dos fuerzas propulsoras de estar detrás de ese informe, sobre todo en el trabajo con los números, fueron Katia Rosario, así que te dejo la pregunta difícil, Katia. Bien, bueno, gracias. Bueno, en el informe está, ahí los invito a que miren, está todo el detalle del análisis subregional y a nivel de países, tanto a nivel agregado como mencionó Pablo, pero también para toda la parte agrícola también hay un análisis a nivel de cada uno de los países, incluso hicimos un anexo estadístico porque si no eran demasiados números para ver el aporte de cada sector y que de cada capítulo, digamos, a nivel del sistema armonizado a la aparición de la competitividad. Pero bueno, es cierto que cuando uno habla de América Latina y el Caribe como un todo, esa caída de 2,7% de las Expo para el primer semestre de 2023 esconde una gran diferencia entre países. Y esto está dado porque hubo un comportamiento diferenciado, principalmente de México, que más allá de ser la economía que representa casi la mitad de las exportaciones totales de la región,
pudo seguir aumentando sus ventas externas en el primer semestre, al contrario de la mayoría de las restantes economías de la región. Pero también, por ejemplo, Centroamérica, que en el agregado da una variación de 0,9, o sea, casi un estancamiento, en rigor esto es casi, responde casi la totalidad a Costa Rica, porque el resto de las economías centroamericanas registraron caídas en las exportaciones. Bueno, y en el caso de Sudamérica pasa algo similar, que hay una caída muy fuerte de las exportaciones, por ejemplo, en el caso de Argentina o Bolivia. En el caso de Brasil hay un estancamiento, pero bueno, también esto responde a, es una economía más grande digamos, del subconjunto sudamericano, entonces esto, digamos, da lugar a una compensación de la caída total del bloque sudamericano. Pero el resto de las economías sudamericanas tuvo un gran impacto vía precio, los volúmenes no caen tanto porque Brasil logró seguir exportando principalmente soja a China y eso compensó la caída para la economía brasileña, pero el resto de las economías de Sudamérica, estoy acá chequeando la tabla, todas tienen caídas muy fuertes de las exportaciones. Y finalmente, en el caso del Caribe, para el cual contamos con datos para para algunos países, también lo que vemos es una caída muy fuerte en el primer semestre, pero responde casi todo al caso de Trinidad y Tobago y Guyana, que son economías exportadoras de petróleo, y el precio del petróleo, al haber caído, también influyó en ese desempeño. Pero bueno, en este caso los invito, o sea, todo el detalle está en el documento para que puedan ver el desempeño para cada uno de los países, porque bueno, sabemos que tenemos esta limitación cuando uno habla del agregado, por ahí se esconden los desempeños de los países y las economías más pequeñas. Ok, hay una pregunta específica de Mercosur, pero entiendo que como decías, ¿no? Lo que explica el comportamiento diferencial es Brasil, ¿no? Claro, incluso el Mercosur, que fue el bloque dentro en el capítulo 3, que fue el que presentó Paolo, donde se analiza el comportamiento a nivel de bloque, el Mercosur fue el único que mostró un aumento del comercio intrarregional en el primer semestre de este año. Y eso también se dio, es el comercio Argentina-Brasil, en realidad son las exportaciones de Brasil a Argentina en ese periodo, especialmente también de oleaginosas para su procesamiento, dado por la sequía argentina, y también de automóviles. Son los principales sectores que explican ese desempeño diferenciado del Mercosur con respecto al resto de los bloques. Okay. Después hay algunas preguntas referidas a la demanda, ¿no? ¿Cómo estamos viendo la demanda internacional, en particular el tema de China, ¿no? Si estamos previendo que va a haber que este comportamiento de la demanda se va a intensificar, si vamos a tener un problema, ¿no? Sí, mira, yo creo que es importante matizar el mensaje que estamos dando. O sea, el mensaje que estamos dando acá es que China ha sido extraordinariamente importante para el desempeño exportador de la región en los últimos 20 años. No creemos que este mismo dinamismo se vaya a repetir en los próximos años. Esto no quiere decir, como se dice en la pregunta, que la demanda de China vaya a bajar. La demanda de China posiblemente siga creciendo, va a seguir creciendo probablemente a tasas menores de lo que pasó en el pasado. También hay un tema muy importante que documentamos en el informe, y la demanda de China es fundamentalmente una demanda de alimentos y de algunos metales. En el informe estudiamos más alimentos, pero obviamente el tema de los metales también es importante porque tiene que ver no solamente con el boom de la construcción en China y, digamos, el desarrollo de la economía, sino que también lo que pudiera estar pasando ahora con esos sectores que van a crecer por la transición a vehículos eléctricos y digamos, entonces estamos hablando de cobre, estamos hablando de litio, estamos hablando de metales raros y esa cosa. Pero si miramos exclusivamente el sector agrícola, también lo que está pasando en China es que China está empezando a impulsar muy fuertemente el autoabastecimiento de productos agrícolas. En la parte del informe donde miramos, hacemos el análisis de los subsidios, vemos que China tuvo un aumento fenomenal de los subsidios a la agricultura en los últimos años. Hoy está apoyando el sector agrícola con aproximadamente el 15% del valor de la producción.
Y estamos hablando de un valor de una producción enorme, porque, digamos, China es un gran demandante, pero es también un gran productor de alimentos a nivel mundial. No hay que recordar, no hay que olvidarse el efecto de escala cuando hablamos de China. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una economía que va a seguir demandando, pero va a seguir demandando cada día menos porque va desacelerando su tasa de crecimiento. Y también una economía que va a subsidiar cada día más la producción interna. Entonces, eso es muy importante. Cuando uno mira los grandes modelos, por ejemplo, que proyectan la demanda mundial de alimentos en los próximos años, ya no está apareciendo China como los grandes demandantes. Aparece en África, aparece en India, aparecen otras economías, el Medio Oriente, sobre todo los países del norte de África. Ahora, lo que pasa es que, por un lado, China se está haciendo, digamos, más proteccionista y va a proteger más su mercado, su producción doméstica. Por el otro lado, tenemos África, que efectivamente es una gran reserva de gente, pero también una gran reserva de agua y de tierras arables. Entonces, lo que vaya a pasar en África, primero hay un tema sobre el timing del desarrollo de África. Y segundo, sobre las modalidades del desarrollo de África. África también tiene tierras arables y tiene activos para producir comida internamente, menos en África del Norte. Y India, por su parte, es una economía tendencialmente proteccionista, digamos. Es una economía. Entonces la gran pregunta para América Latina es cómo vamos a dónde, de dónde van a venir esta grande fuente de demanda que tuvimos en los últimos 20 años. El panorama nos parece más complicado y por eso nos parece que es fundamental no perder la cuota de mercado que ya tenemos y por eso que nos preocupa el tema de la pérdida de competitividad. Porque ¿cómo creces? ¿Cómo puedes crecer? Puedes crecer si la demanda aumenta y bueno, hemos visto que va a crecer cada día menos rápidamente, puede ser que venga una demanda adicional, pero digamos de ahí no va a venir la gran expansión y si no, tenés que disputar cuota de mercados a otros jugadores. Y entonces ahí es donde entran todos los temas de competitividad y toda la cosa que mencionamos, políticas comerciales, transporte, logísticas, calidad, estándares. Perfecto. Ahí tenemos que ir terminando, pero justamente hay una última pregunta referida a ese tema puntual y ahí te la paso a Rosario. Básicamente la pregunta plantea en esta idea de la competitividad que tiene la región en productos agrícolas, ¿qué tan importantes son las barreras al transporte, la logística, la facilitación, los trámites y demás? Sí, ahí en el estudio de la competitividad se ve claramente que la mayor pérdida se dio en el mercado intrarregional y ahí los mayores perdedores son Argentina y algunos otros. Todo lo que tiene que ver con los costos de transporte, la gestión aduanera y la facilitación comercial, obviamente contribuye a mejorar el comercio interregional. Es importante señalar que en el comercio agroalimentario solamente el 40% viene de la propia región. O sea, ahí hay un potencial para incrementar ese comercio de alimentos. Y ahí lo que mostramos también muy claro en el informe es que si bien hay varios superavitarios netos, hay muchos que son importadores de muchos rubros. O sea, solamente Argentina produce y exporta de todo. Hay otros países que son importadores netos, como varios centroamericanos y también los caribeños. Entonces, todo el trabajo que se puede hacer para mejorar el comercio interregional incluye los acuerdos comerciales y la mejora de tanto en temas de transporte como de gestión aduanera. Por supuesto, hay un potencial que se tiene que tratar de explotar, más allá de lo que hacemos extrarregionalmente, pero si solo 40% lo provee la región, quiere decir que hay complementariedades que no se están explotando. Pero lo mencionamos también porque dentro del sector agro es el que tiene costos también de transporte más elevados y que afectan más a los costos del comercio dentro de este sector que otro tipo de productos. Y un tema adicional que quiero decir, Rosario no lo dice porque es muy modesta, pero en realidad con FAO preparamos un estudio que en parte lo hizo Rosario con otra coautora, Romina Gallá, que vamos a publicar en el mes de enero, donde lo que hicimos fue súper interesante, porque más allá de mirar más en detalle ese tema que ella está mencionando, fuimos a entrevistar operadores del sector privado.
Y entonces ahí te das cuenta que a veces los problemas son muy específicos por mercados y por commodity, ¿no? Y entonces, digamos, y eso me parece que es importante trabajar de la mano con el sector privado para entender cuáles son las barreras que realmente están impidiendo el acceso en un producto más que en otro. Es difícil generalizar, pero un punto que sí se puede generalizar es que en muchos casos los empresarios nos dijeron, miren, sobre todo de aquellos países que no tenían acuerdos comerciales con otros socios en América Latina, decían, miren, es difícil competir con Estados Unidos cuando Estados Unidos ha negociado el acceso preferencial, por ejemplo, a países de Centroamérica. Si tú miras entre Sudamérica y Centroamérica, no hay acuerdos comerciales entre los dos, mientras que Centroamérica sí ha negociado con la Unión Europea, ha negociado con Estados Unidos, y algunos empresarios decían, miren, es muy difícil competir con la ventaja que tienen estos, digamos, estos competidores que vienen de otros países que han negociado con ellos. Entonces, eso para decir que también hay una agenda institucional de integración a nivel de toda la región, que cuando uno le pregunta al sector privado, el sector privado te dice, sí, estamos pagando los costos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Llegamos ya al final del tiempo que teníamos asignado. Claramente, el contexto es desafiante, la coyuntura y el comportamiento del comercio en la región es desafiante, pero no está libre de oportunidades, ¿no? Acá hay una oportunidad, creemos, grande para poder revertir este comportamiento y para eso la clave está en trabajar en mejorar la competitividad y lo que hace el monitor es poner el énfasis particularmente en un sector que es muy afín para la región en términos de la ventaja comparativa que tiene, que es el sector de agroalimentos. Así que les agradecemos muchísimo a todos por haberse sumado a esta presentación. Les volvemos a recordar que tienen ahí el link para poder bajarse el monitor. Mírenlo, hay muchísima, muchísima más información de la que podemos transmitirles en 1 hora y media. Y también en el monitor ahí, y como lo presentó Paolo, tienen acceso a la plataforma Integra, que es una plataforma nueva donde está toda la información que se utiliza para el monitor, pero además hay mucha más información adicional que hemos hecho un esfuerzo grande para poder ponerlo de manera que sea fácil y accesible, con buenas visualizaciones, y también para aquellos que trabajan más desde el punto de vista académico, poder bajarse toda la información y los microdatos para poder utilizarlos. Así que, sin más, les agradecemos muchísimo por haberse sumado. Muchas gracias, Paolo, Katia y Rosario, por el tiempo y por el trabajo. Y un saludo grande para todos. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Saludos.